Después de 9 meses de gestación, el 18 de marzo del 2012, por parto normal, nace Madeleine Rachel Martínez con un peso de 2.33 kilos. Es operada el primer día de nacida por atresia intestinal múltiple, dejando solamente una cuarta parte del intestino delgado. Una operación con éxito, aunque se trataba de un caso no común en Panamá y las posibilidades de vida dependían, según los doctores, del funcionamiento de la operación. El 16 de abril, la pequeña Madeleine es llevada al salón de operaciones para cierre de ileostomía, colostomía más apendiceptomía. Mientras espera por el funcionamiento de la operación, se hacen oraciones, súplicas, ayunos en diferentes iglesias, familias, grupo de trabajo, amistades y se envían correos a distintas iglesias. Mientras tanto, Madeleine seguía recluida en cuidados intermedios del Hospital del Niño, sin ingerir ningún tipo de alimento, con la pancita distendida y sin poder evacuar. Al pasar el tiempo y no verse resultado de las operaciones, Madeleine es sometida a nuevos estudios. El 28 de mayo, esta pequeña de tan solo 2 meses de edad es sometida a una tercera operación, encontrando obstrucción intestinal y como nuevo hallazgo, colestasis hepática, siendo esta última producto del tiempo bajo nutrición parenteral. Al pasar 4 meses, Madeleine Rachel seguía en completo ayuno, recibiendo nutrición parenteral y teniendo escasas evacuaciones. Había recibido más de 15 transfusiones de sangre y plaquetas. Esta bebé luchaba todos los días contra las muchas infecciones que atacaban su cuerpo sin descansar. A los 5 meses, Madeleine es sometida a una cuarta operación exploratoria y da como resultado un microcolon que es tratado de inmediato. Las oraciones seguían y la fe que Dios podía hacerlo todo estaban. Las palabras de aliento de las amistades llegaban. Si es por el sol, solo mantente creyéndole a Dios, pierde la esperanza, la iglesia que esperanza hay. Pero también llegaba la desesperación. No podemos hacer más nada. Ya no depende de nosotros. En cualquier otro hospital harían el mismo procedimiento. La bebé debe luchar por sí misma. Al saber que médicamente no se podía hacer nada, era fuerte. Pero sabíamos que todo, completamente todo, y la vida de nuestra hija estaba en manos de Dios. A los 6 meses de edad, Madeleine recibe alguna mejoría. Recibe algunos cc de leche a través de una sonda transpilórica y mejora sus evacuaciones. Mientras espera una pronta recuperación, se le aumenta a 1 onza de leche cada 2 horas a través de una sonda. Pero como resultado, la pequeña reacciona con fuertes vómitos y se habla ahora de una nueva operación en el tubo digestivo. También se presenta un nuevo hallazgo. Esplenomegalia. La lucha de Madeleine por vivir continuaba y para nosotros la lucha no era fácil, pero la mirada estaba puesta en Dios, el dador de la vida. Cuando ya los médicos no daban una explicación, aún seguíamos creyendo que Él podía completar la obra que ya había empezado. A los 8 meses, Madeleine puede evacuar y presenta mejoría física. Y para el 21 de diciembre del 2012, después de 9 meses de hospitalización, con un peso de 5 kilos e ingiriendo 2 onzas de leche cada 2 horas a través de sonda, con una condición muy delicada, Madeleine Rachel Martínez sale por primera vez del hospital a su casa. Del tamaño de una mano.
Para nosotros era una victoria. Sabíamos que Dios estaba allí. Estando Madeleine en casa, empieza a ingerir algo de alimento por boca. Y al pasar 2 meses, esta guerrera de Dios ya no tiene sondas. Logra cumplir en marzo su primer año de vida. Al 1 año y 3 meses, Madeleine puede caminar, correr, comer, jugar. Dice algunas palabras y lleva un desarrollo normal, sin necesidad de terapias y dejando atrás el mal diagnóstico dado por los médicos. Y en septiembre del 2013 fue dedicada a Dios. Hazme como un niño, Jesús, me humillo ante ti. De los que hay aquí, yo conozco a una un poquito más, ¿verdad? La mamá tal vez, no tiene la fuerza emocional para decirlo, pero esta bebé es un verdadero milagro de Dios. Ella nació con múltiples complicaciones. Yo la fui a ver al hospital un montón de veces. Y un montón de veces los médicos decían, hasta hoy, las enfermeras que la querían tanto, que la amaban tanto, decían, pastor, ore, porque hasta hoy ella tenía problemas para digestión, no se le formó totalmente el aparato digestivo, no podía evacuar, fue operación tras operación tras operación. Y llega el punto donde la ciencia dice, pues hasta aquí podemos llegar. Y fueron lágrimas, lágrimas, lágrimas de la hermana Marisol. Y ahora tenemos respuesta y respuesta y respuesta y respuesta del Dios del cielo. Amén. Y cuando es así, algunos hasta dicen, mire, déjela que el Señor se la lleve, porque después son vegetales, no pueden hablar, no pueden ver, no pueden respirar, no pueden tener una vida normal. Pero usted cree que una... Enfócame esa bebé, varón, por favor, un momentito, para que vean una cara hermosa. Amén. Gloria al Señor. Al dedicar estos niños a ti, dedicamos realmente también a papá y a mamá para una vida de rectitud delante de ti, para una vida de gratitud, para agradecerte tus misericordias, tus fidelidades, para comprometerse a enseñar a estos niños en los santos caminos de Dios, para agradecer a un Dios que responde oraciones y que hace milagros, y que así ya vienen con una historia de bendición desde que fueron concebidos y seguirán desarrollando una historia de bendición que es el desarrollo del plan de Dios para sus vidas. Lo dedicamos al Señor. Todos los días de su vida serán del Señor. Tómame en tus brazos y hazme como tú. De esta manera son dedicados Madeleine Rachel Martínez. Todos los días de su vida vivirán para el Señor. Amén. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria por lo que ya.
agradarle.